cuando tú entras a los 35 minutos del segundo tiempo, los jugadores están más cansados y tú tienes una lectura y una interpretación diferente que cuando abres el partido. Cuando abres el partido tienes que desgastar al rival. Entonces el técnico lo pone a Plata sobre el final, pero todo el mundo gritaba acá. Todo el mundo decía, no, Plata del inicio. Está bien, porque Plata es un jugador que inventa. El fútbol está dividido en dos cosas, la pelota y el espacio. Si usted tiene la pelota y si no tiene espacio, ¿de qué sirve? No sirve nada, no llega al área adversaria. Y lo otro, también tiene dos cosas, la impronta del jugador, que es la capacidad, el jugador que inventa, eso que le faltaba a Ecuador, el jugador que inventa, que Plata te inventa cosas. Y lo otro es lo preestablecido. Lo preestablecido es todo lo trabajo, todo lo trabajado. Yo le digo a los jugadores, tenemos que hacer estos movimientos, el saque de banda, darle la pelota extra de taquito para que entre el 9. Eso también se trabaja, los 7 movimientos de la zona, los relevos sobre los costados, los relevos. Eso es lo preestablecido. Pero la impronta, ¿cuántos jugadores tienen impronta? Tenía pagado yo al 9 Estrada. El único que tenía impronta, que es capacidad individual para resolver y acomodarse en la cancha. Porque una cosa, el técnico le puede dar muchas instrucciones a usted. Pero si usted en la cancha se da cuenta de que se complementa bien con Edner Valencia o los movimientos suyos estimulan la subida de un lateral, usted hace eso y se olvida lo que dijo el técnico, porque eso es lo que le está pidiendo el partido. Y eso se llama impronta, que es la capacidad de resolver, de inventar en la cancha. Eso que no está escrito en ningún lado con letra a fuego. Eso es Plata, eso es Díaz, eso se esperaba de Ayrton, eso se espera de Mena, que entren y rompen el cerco. ¿Por qué? Por capacidad propia, por generación individual. Eso es lo fantasista, pero, esa clase, abogado, de jugadores. Para eso está él.